¿Ya viste todo lo que The Beast Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento, con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática, estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más. La pregunta es, ¿estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta, MaxMar628. Y hoy les traigo un plugin de máscaras que está épico. El plugin se llama Masks, con S al final. Está muy chulo, es un plugin de pago que lo van a poder encontrar en Spigot. Y antes de ver lo que sería este plugin, como siempre quiero meterle el chivo. Aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a The Beast Hosting, donde van a tener también en la descripción el código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft, ¿ok? Cortesía de su creador, MaxMarce28, y de paso estarían apoyando al canal porque The Beast Hosting es el sponsor oficial de este hermoso canal, ¿ok? Y nos ayuda a crecer y a generar contenido, a mantener la network, bueno, una infinidad de cosas. Ahora sí, los vamos a continuar. Primero que nada vamos a hacer así, vamos a ver acá, voy a tocar una configuración, esta. Vamos a dirigirnos, esta es la página del plugin, el plugin se llama Mask. Tiene más de 20 máscaras predefinidas, tiene partículas, tiene pociones y efectos de pociones, mejor dicho. Y podemos crear nuestras propias máscaras, ¿ok? Máscaras, caretas, como quieran llamarlo. El autor es Frosted Snowman, ya hicimos un par de reviews de este plugin, como verán estamos haciendo una colaboración aquí con él. Y bueno, básicamente las máscaras al colocarnos o al tirarlas al piso o lo que fuera que la podemos encontrar, nos pueden ir dando diferentes efectos. Por ejemplo, al colocarnos las máscaras de Flash nos daría visión nocturna y también nos daría lo que sería Speed 2, lo cual está una pasada. Por ejemplo, la Baby Mask, que nos dice el tiempo de vida que tenemos, la salud y la memoria de server RAM. Bueno, estas son estadísticas que se pueden configurar con Placeholder API. Acá tenemos las características. Como verán, viene ya con 20 máscaras predefinidas, con efectos, con partículas, con un montón de cosas. Se pueden habilitar o deshabilitar las máscaras en diferentes mundos. Eso en el caso que tengan todo en un solo servidor ustedes. Lo pueden habilitar solo en el lobby, en el mapa del lobby, para que ya en el survival no funcione, o como ustedes gusten. También se lo puede agregar a modalidades, Faction, Skyward, Skyblocks, Kit PvP. Porque la verdad, por ejemplo, una máscara de Flash nos daría velocidad y estaría bueno agregarla a Kit PvP, por ejemplo, o a un lobby con PvP. Bastante bueno. Bueno, tiene sistemas de protección. Esto ya lo van a leer ustedes para que no sea demasiado extenso el video. Y el plugin es muy liviano, lo cual está ideal para servidores y para networks, ¿ok? Bueno, aquí más que nada explico un poco los comandos. Este es el comando principal. Yo no lo voy a seguir viendo esto para que no sea demasiado extenso. Ya lo vamos a ver ahora sí en vivo y en directo qué es lo que hace. Vamos a llevarnos este comando barra max mask menú. Ahora sí, vamos aquí y voy a deshabilitar esto. Ahí nos estamos viendo. Ahora sí, aquí estamos con Grandulón y con Gordín Flancín. Ahí están los dos hermanitos. Son de la misma madre, el que piense lo contrario es un mal pensado. Son del mismo padre, mejor dicho. Bueno, ahora sí, ahí se está cargando Goku y vamos a introducir el comando barra mask menú. Quiero ver una cosa, a ver si estoy grabando y no la he cagado. Ah, bien, estoy grabando, ok, let's go. Y como verán, se abre el menú con 22 máscaras ya preconfiguradas. Acá tenemos la de Baby Mask, por ejemplo. También tenemos la de Baber Mask. Después tenemos la de Cat Mask, es decir, del gato. Chef Mask, Dog Mask, que es como la cara de Doge. Drugi Mask, sería la cara de drogado, la máscara de drogado. Drunk Mask, la máscara de borracho. La verdad está muy entretenida. ¿Qué más tenemos? Acá está la de Flash, la de God Mask, la máscara de Dios. ¿Qué más tenemos? La de Halo, la de Harry Potter, ojo al piojo, la de Hulk, muy chulo, la de Mario Bros, la de Juggernaut,
Bueno, esta Miner Mask. ¿Qué más tenemos? Thanos Mask. Ojo, Rabbit Mask. Y Warrior Mask. Ok, bueno, Paladin Mask. Hay otras máscaras que ya vamos a ir viendo. La primera que vamos a ver es la de bebé. Le hacemos clic y ya nos las entrega. Como verán, acá pueden seguir agregando máscaras. Y si ponen página siguiente, irán hacia la nueva página donde vayan agregando. Es muy sencillo de utilizar el plugin. Tenemos la máscara de bebé aquí. Y si le hacemos clic derecho, a ver, o nos la ponemos, mejor dicho. Que tonto el culo. ¡Ojo! Al colocármela me ha dado un diamante y me ha dado debilidad 2 porque soy un bebé, what the fuck, y velocidad, ok, velocidad normal. Entonces, ahí vamos con la máscara de bebé, qué verga. Y bueno, si nos la quitamos a la máscara, ahí estamos, y se nos va el efecto. Como verán, Grandulón no entiende qué es lo que está pasando. Vamos a ver, me voy a poner derecho que estoy ladeado todo por hablar al micro, ahí me lo ha acercado. Vamos a ver las máscaras más chulas. Chef Mask. A ver qué me da. Así. Y nos la colocamos. Ahí está. La máscara de Chef, bueno, nos da velocidad. Todos los efectos, cabe destacar, todos los efectos que nos va dando el plugin se los pueden ir editando. A ver, vamos a elegir la de Flash. Que esta seguramente la quieren ver todos. Para eso han venido el video. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Ojo! Visión nocturna y velocidad 2. Con la máscara de Flash y literalmente somos Flash. Observen esa velocidad. Ay, ahí viene Grandulón y Gordinflón persiguiéndonos. Muy chulo, la verdad. Está increíble. Y observen a Goku cómo nos da la energía. A ver, vamos a ver la de Thanos. A ver qué nos da la máscara de Thanos. Esta nos tiene que dar un montón de cosas. ¡Pum! Fuerza 3, velocidad, super salto y salud mejorada. Observen los corazones que tenemos. What the fuck? Observen, está muy chula la cara, la máscara de Thanos. Ah, tengo moco. Ahí estamos. Observen el salto mejorado. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos fuerza 2 también. Cabe de que fuerza 3. O sea que vamos a pegar un montón. No, está muy chulo. La verdad está muy chulo este plugin. ¿Qué más tenemos? La de Hulk. ¡Pum! 3, 2. 3, 2, 1, ¡pum! Lentitud 2 y fuerza 3. O sea que vamos lento. Observen de chula que está la máscara de atrás también. ¡Oh! Somos Hulk. Y observen cómo me miran. Ahí, Grandulón y Gordinflón 5 me diciendo, ¡qué verga! Estamos más lento, la cámara está más de cerca. Como verán, ¡oh! Somos pesados. A ver si saltamos por aquí. ¡Oh! Ese es el plugin de placas de presión. Ya lo he subido, de hecho, al canal. Lo pueden buscar. Y bueno, la verdad está muy chulo. A ver, vamos a ver un ítem más que me he quedado con las ganas. La verdad están increíbles las máscaras. La de Mario Bros. A ver, vámonos. No nos puede faltar la de Mario Bros. 3, 2, 1. ¡Pum! ¿Qué nos da? Super salto, 3, ojo, velocidad y resistencia al fuego. Bien ahí. O sea que nos podremos... ¡Observen! Supuestamente las vallas no las podemos saltar de una. Observen el salto que me da. La podemos pasar. ¡Oh! El KOP que está... Está muy chulo. Como verán, la máscara está muy igual a la cara de Mario Bros. Y bueno, nos dan esos efectos especiales. Bueno, vamos a hacer clic aquí. Vamos a poner que se vea todo. Nos vamos a dirigir a la carpeta de nuestro servidor. Carpeta Plugins. Nos vamos a dirigir a la carpeta Mask. Acá tenemos para editar con Notepad Plus Plus lo que sería el config IML. Acá, como verán, podemos habilitar o deshabilitar los mundos. Estos son los mundos que se pueden deshabilitar. Por ejemplo, no quieren que les funcione, qué sé yo, en el lobby tutorial. Entonces ahí pondrían tutorial. No quieren que les funcione, digo, en el mundo, por ejemplo, Nether. Entonces ahí ponen, bueno, como se escribe, world-nether. Y entonces ya no funcionaría ahí en el mundo Nether. Esto es ya para que ustedes lo vayan viendo con más profundidad. Yo no lo voy a hacer, no se haga demasiado extenso el video. Igual que los mensajes, se pueden editar y se puede traducir todo al español. Ojo al piojo. Y luego tenemos aquí las máscaras. Por ejemplo, vamos a editar la de Baby Mask. Como verán, acá se puede cambiar el nombre, agregar un lore, una descripción de lo que hace. Acá ponemos los efectos de pociones. Se pueden agregar todos los efectos que ustedes quieran. Este es el valor del efecto y este es el nombre del efecto. En este caso Speed 5 da la máscara de bebé, por eso no hace tan rápido. Bueno, cuando nos la colocamos, ejecuta este comando que nos da un diamante, que ya lo vimos. Y luego el Timed Command,
cada 10 minutos lo ejecutaría al comando cuando lo tenemos colocado. Es decir, que mientras tengamos la máscara, cada 10 minutos nos estará dando un diamantecito. De esa forma también ustedes pueden agregar sus propias máscaras, y aquí lo que vendría siendo el creador explica cómo crear sus máscaras custom. Si no, pueden abrirle un hilo y preguntarle, que él sin lugar a duda lo va a ayudar, ¿ok? La verdad está una pasada este plugin, y sin lugar a dudas, aquí le vamos a hacer así, y sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor y lo va a hacer destacar de entre los demás. Vamos a hacer así, nosotros vamos a poner barra más menú, vamos a sacar nuestra máscara. Ahí tenemos un montón de máscaras muy chulas, esa la pueden agregar a su tienda de Minecraft y va a ser un excelente perk para sus donadores, y de paso van a incentivar las donaciones, porque ya saben que los servidores de Minecraft es muy importante mantenerlos, ok. Hay que pagar las máquinas, hay que pagar el tiempo invertido, los plugins que se compran, el staff, hay que pagarle a los administradores. Bueno, es un montonazo de plata, ustedes ya saben, y está de más decirlo, ok. Y bueno, y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento. La programación de mi canal es la siguiente, y con la cara de bebé. Todos los días viernes subimos Enchúlame el server, Enchúlame la network, Enchúlame, se le va toda la seriedad con esta cara. Enchúlame el minigame, plugin packs y mapas únicos. También la nueva serie de Protegiendo mi server de Minecraft. No me olvido que les debo el capítulo número 2, porque ya hemos llegado a los 100 likes. No, perdón, ese es de la de Buycraft. Bueno, su like, comentario y suscripción son muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiósito, chau chau, adiós. Suscribite, comenta y dale a like. Suscribite, comenta y dale a like.